africano porque empecé bailando en una revista tahitiana y luego enseguida en una revista cubana. Entonces yo pensé que yo bailaba una mezcla de entre tahitiano y cubano. Entonces digo, bueno, voy a poner un nombre así compuesto de nombres africanos y tahitianos. ¿De dónde viene esto del mechón blanco? Bueno, de familia, de mi mamá, un hermano mío también lo tenía. Siempre lo han tenido. ¿Y ustedes, Joaquín, cuántos años son casados? Me hace hacer como un lobo, viejo. ¿Sí? Y empiezan a hablar de años. ¿Por qué se habla de años, hombre? ¿A usted le molesta...? Nosotros los jóvenes no hablamos de años. ¿A usted le molesta que hablen de años? No es que me moleste, pero es que no hablen de otra cosa. Digo, ya. ¿Pero usted trata de mantener la juventud? Yo no vivo de la juventud. Después de 40 años bailando, ¿cómo iba a tratar de mantenerme siendo una joven, una niña? Entonces, la cosa es que siguen, yo creo que el público me sigue porque seguimos actualizados, ¿no? Entonces, no importa los años, si te ven bien, te ves bien. Ahora, si me preguntan mi edad, yo no lo voy a decir porque van a decir, ay, ella quitó años. Entonces, ¿para qué decirlo? Entonces, que me echen los años que quieren, 80, 70. Da lo mismo. Da lo mismo. Y ahora sí, dejamos a este matrimonio de tantos años para que les muestre su arte. Yolanda Montes en el baile, su marido en el ritmo. El aplauso para ellos.